nos enlazamos con Enrique Muñoz, quien está listo con más información y en este dulce día para él. Hola. Totalmente dulce para mí, Roselena, amigos televidentes. Muy buenos días. Sigo acá desde Pedro Moncayo, en la calle Pedro Moncayo, en donde aquí la familia Flores nos ha abierto las puertas de su panadería, en donde se realiza el pan de Pascua, el tradicional pan de Pascua, el que nos encanta, el que nos gusta. Más temprano vimos cómo se estaba ya mezclando la masa y aquí la tenemos ya separada. Puede encontrar que, por ejemplo, ya están haciendo las porciones. Y es que ellos tienen, por ejemplo, buenos días, don Gerardo, ¿tienen cuántos tamaños tienen? Tenemos tres tamaños, tenemos de 500 gramos, 750 gramos y el gigante de Panadería Excelencia de 1000 gramos. 1000 gramos, me gusta, ese está muy bien para mí, creo que muy bien. Por ejemplo, ustedes saben al ojo, tienen que pesar. No, con la gramera, para que no se perjudique don Huguito. Y ustedes también, pues. Y yo, porque si yo quiero el gigante, no, pues va a venir chiquito, no, pues. Vemos que ahora, por ejemplo, ya están ya amasando ya lo último. Y dejando las porciones, poniéndolos en la lata. Luego de la lata, ya los tienen que meter al horno. ¿Cuánto tiempo al horno tienen que entrar? Mínimo 6 horas. De ¿Seis horas? 6 horas, sí. O sea, como en fermentación. A coser. Ah, 45 minutos. 45 minutos, claro. Fermentación, 6 horas. Tienen que reposar. O sea, no es que de una ya se los va a meter al horno, no. Tienen que reposar para que crezca, ¿no? La levadura haga su efecto. O sea, obviamente, más que la levadura, para que no produzca gases nuestro pan, que la fermentación haya concluido totalmente en 6 horas. Perfecto. Y 45 minutos los ingresan, por ejemplo, ya al horno. Y vemos aquí los ingredientes, vamos a hacer un repaso rapidito. Miren, por ejemplo, el pan de Pascua generalmente tiene nueces, le ponen chispa de chocolate, ahí están los huevos, están las pasas, los higos en jugo, las frutas confitadas. Por supuesto, la manteca, mantequilla, y ellos le ponen como un dato adicional, miren, como un creo que yo es como que un ingrediente muy especial, un poquito de vino para que le dé aroma, sabor al pan de Pascua, y eso creo que es lo que lo hace único. Entonces, don Gerardo, ya, va al horno en ese momento. Por supuesto, o sea, ya lo tenemos un pan con anterioridad para claro. Meterlo al horno, sí. Ahí van 45 minutos. ¡Miren cuántos panes de Pascua! Ellos me contaban más temprano de que al mes de diciembre pueden que sean unos 8000, puede ser. Sí, unos 8000 pan de Pascua. Imagínense la producción que tienen que hacer. Y es que eso le encanta a grandes, a chicos. Es una tradición. Una tradición fascinante cada diciembre. Porque lo ideal del pan de Pascua es que se comparta. Compra pan de Pascua, compre un pan de Pascua para que lo lleve a la oficina, para que lo comparta en el trabajo, para que lo comparta con la familia. Eso es lo bueno. Mucha gente, por ejemplo, equivale la cena, o sea, no tiene cena de Navidad, sin embargo, se reúne con la familia para degustar, compartir un chocolatito con pan de Pascua. Así que lo importante es eso, la unión. Y ahí va, al horno. Ahí lo vemos. Y ahí hasta 45 minutos más o menos para que esté. Y acá vemos ya el producto terminado. Ahí está, lo está ya calibrando por el tiempo que sea lo necesario. Y acá ya está el producto terminado. Los panes de Pascua ya pasaron su tiempo de los 45 minutos ya en el horno, han salido, se han refrescado, se han enfriado, para que puedan ser ya, ya tengan el paso final, que es el empaquetamiento, ya tienen que ser empacados, para ya que puedan ser, ya están listos en percha para la venta. Sí. Don Gerardo, ¿cuánto tiempo tienen que reposar? ¿Salen del horno cuánto, para enfriarse? O sea, necesito que tenga una hora de enfriamiento para que no produzca gases en la funda. Y no se vaya a humedecer. Como que a chupar. Sí, no se vaya a chupar. Bueno, usted ya sabe. Usted ya aprendió con nosotros bastante. Yo ya soy alumno de ustedes. Ya me falta nomás venir y amasar. Bueno, nada más. Sí, bueno, pues si ustedes nos permiten, nosotros le estamos atendiendo nuestra principal Loja y Vaquerizo Moreno. Y pues en nuestra sucursal acá Gómez Rendón y Pedro Moncayo. Claro que sí. Son las dos únicas panaderías que tenemos. Perfecto, con el sabor de siempre. Ahí está ya el empaquetamiento. Ustedes lo ponen en fundita. Venga, niña, no me tenga miedo. Soy feo, pero no tanto. No tanto. Yo le tengo miedo, en cambio, a los cobradores, la gente que cobra. A eso sí, a las culebras, créanme que es un pánico. Se me baja la presión a mí. No se asuste. Por ejemplo, veo... Ah, le ponen cintita, ¿no? Es así como ya...
Los empaqueta. ¿Cuál va a empaquetar? El chiquito. Ya, uno chiquito, ya. Empaquete uno, lo pone en la funda. Estos ya están fríos por si acaso, ya salieron en, mucho más temprano. ¿Por qué se lo elaboran, don Gerardo? ¿Cuánto al día ustedes elaboran? ¿En la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche? Ahorita estamos trabajando las 24 horas. Estamos dividiendo turnos de... tres turnos, pues. 24 horas en la elaboración. Es que este mes es uno de los más movidos, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo no me gusta tener empaquetado el pan. Me gusta producir a diario para que la clientela se lleve lo más fresco posible, ¿no? Claro que sí. Eso es lo ideal. Y la gente va y viene y lo lleva. Ahí está. El pancito. Quiero preguntarle un mito, por ejemplo. ¿Cierto que el pirotín seca el pan? Por supuesto, absorbe la humedad del pan. O sea, yo en mis conocimientos tengo entendido y en el curso que he hecho, absorbe la humedad del pan. Claro, y lo deja más sequito. Por eso es que este pan, miren, está, miren, esponjosito, suavecito. Claro, el pan de Pascua tiene que ser esponjoso. Esponjoso y con gran humedad. Porque los frutos secos también arrastran la humedad. Claro. Hay que macerarlo principalmente, ¿no? Ahí está, listo. ¿Cuánto es esa la presentación? ¿Cuántos gramos? Ese es el más pequeñito, de 500 gramos, y 750 y el gigante. Bueno, no es tan pequeño, pero... No es pequeñito, si pero... Don Huguito sí se va a comer uno de estos. Bueno, la verdad que este es muy chiquito para mí, yo prefiero el gigante, creo yo, pero... Miren, aquí está para todo presupuesto, para todo. ¿Ese cuánto cuesta más o menos? Ese pan está en $3. $3, ahí está, llévelo. Pues es para la oficina, llévelo al trabajo, compártalo. Lo importante es compartirlo. Y mi recomendación, cómalo con manjar, con chocolate, póngalo a tostar, con mantequilla, con el chocolatito, con el jugo, con la leche, con el té, con lo que usted quiera, o con un vaso de agua, no importa. Lo importante es que esto alegre su corazón, llegue a una mesa, no importa si la cena, no tienen para la cena, bueno, pues aunque sea un pancito de Pascua con chocolatito, con un té, con un cafecito, lo que sea, lo importante es compartir. Y en familia, cuando se lo esté comiendo, haga una oración para que esas bendiciones se multipliquen en el hogar. Muchísimas gracias, don Gerardo. Gracias a usted, gracias a Dios por la bendición que tenemos de día a día, pues se poderle servir a nuestra clientela, ¿no? Muchísimas gracias, y también que se mantenga la tradición, don Gerardo, por muchísimos, muchísimos años más. Una tradición riquísima. Hugo, Rosa Elena, la invitación creo que está hecha para que este mes aproveche y cómase su pancito de Pascua.